Desaparecí. Estaba trabajando, vengo acá a la pieza porque iba a ir al baño y me encontré con esto. Están durmiendo las dos juntas, yo no las dejé así. Estoy a punto de llorar. Las amo. ¿Qué haces ahí? ¿Y ahí abajo quién está? ¿Quién está ahí abajo? Déjame ver. ¿Qué haces ahí abajo? La otra se mete allá. No, no, no. Salgan de ahí, dale, salgan. Dale, vos, seguila. Amiga, que no la veo. ¿Dónde estará? Ella ya tiene que ir a robar cámara, a robar los juguetes, todo. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Cómo se metió la otra? ¿Cómo se metió? ¿Podés salir ahora? ¿O sos medio boluda? Arre. ¿Podés salir ahí? Minita. Ay, por favor. Ay, por favor. No. Despacito. A ver si le ayudas a salir, Bobin. No, no, no. Bin. Tranquilita. Dejala que estaba saliendo. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar, pero no te metas más. Bueno, en esa sí te puedes meter. Bueno, llegaron las cositas de Catus y ya están ahí las dos inspeccionando todo. ¿Comiste, amiga, el pastito? Se miran entre sí, me parece. Che, usted se está descontrolando, me parece. Y usted ahí comiendo. Ah, viene el pasto ya plantado, que bueno, Vin ya hizo esas tres. Vin. Y viene también, acá se puede ver, el sustrato y todo para plantarlo vos mismo. No, no, Vin. Haciendo un lío. Che, estás haciendo mucho lío, loca. Me encantó. Bueno, de hecho lo planté ahí y está creciendo. Igual planté poquito, porque no comen tanto. Y nada, creció re rápido. Hola, loca. Hola, hola, loquísima. ¿Va a comer pastito? Toma. Bueno, parece que no. Ahí vino la otra. Juguetito. Mira, no pude jugar porque hoy me mordió el dedo. Bueno, le gustó. Y a mí le compramos este juguete, va, para las dos, porque hoy la llevé al veterinario y estuvo bastante estresada, así que para que se desestrese un poco. Le pega piña. Pensé, lo primero pensé que le iba a gustar el ratón y fue lo que más le gustó. Mira, hasta ahí que. Bueno, ¿cuándo es mi turno? Bueno, para mí tenemos ese juguete. Y para mí ya tenemos la caja. Anda a jugar con Vin, compártanlo.
cuchita. Chicas, miren lo que tengo. Vení, amiga. Amiga. Ahí. Miren lo que tengo. Qué rico. Qué rico. Amiga, ¿qué pasa, amiguita? Amiga, amiga, hey, amiga, ¿tenés sueñito? ¿Se te cae la cabeza? ¡Qué hermosa que sos! ¡Sos muy hermosa! Vin, ahora te molesto a vos. ¿Qué estás haciendo? ¿Vos también tenés sueño? Vin, Vincita, hermosa, ¿qué haces? No tenía sueño, ¿vos qué haces ahora acá? Yo estaba acá editando unas cositas y miro para atrás porque las gatas supuestamente estaban ahí y miren cómo están, se mueren. Miren cómo están, ¿me entienden? O sea, no puede ser, me dan ganas de llorar. Uno llega a casa después de un día de laburo y mira, ni bola te dan, ni bola te dan. Tan tan cómoda, le dejé esa campera que la saqué y se pusieron ahí y se las dejé. Ni bola. Bueno, tranca, gracias. Yo laburo para ustedes. Las regalito para ustedes, a ver si les gusta y lo usan. Oh, miren, corderito, lo que a ustedes les gustaba. A ver si les gusta. Ay, miren. De este lado, de este lado. Ah, qué chiquito. Ay, me siento estafado. Ah, pará, está enganchado. Un poco más grande. Es como cuando compré el osito de Wish. No, ahí está, ahí está. Bueno. Ahí está, no, miren, está qué lindo. Para que estás haciendo para eso. Ahí está. Sí. Miren qué lindo. Espérese, espérese. Bueno, les gustó. Ahí estamos. Regalito. ¿Les gustó? No. No vale que jueguen con esto. Sí, mirá, les encantó. Sí, lo mismo hicieron con él, como si fuera a usar nunca más. ¿Por qué eso tan malo? Con la etiqueta, no. Son de lo que no hay ustedes. La cola. Larga. Ay, sí, es hermosa. Mira, se escapa ahora, no lo puedo ver. Habemos comidita importada. Arre, ahora les muestro cuando llegue, pero miren cómo estoy. Estaba haciendo ejercicio, gente. No hay más. Se me ve re roja igual esta luz de mierda. Bueno, tenemos dos bolsas. Esta va para el freezer, me parece. Les muestro todo muy por arriba porque después voy a hacer un video específico. Pero bueno, es toda comidita. ¡Ey, loca de mierda! Llegó un regalito para ustedes. Mira. Ay, tiene miedo la boluda. Para que rasquen. Miren. ¿Cuál eligen? ¿Cuál quieren? Elegí uno, Vin. ¿Elegí? ¿Vos, mía, cuál querés? ¿Este? A ver qué onda esto. Una golosinita para ustedes. A ver cómo viene. ¡Para! ¡Para! Tiene un re color. ¡Oh!
Como a. A barbacoa, No, no, parece. o a tipo cantimpalo, así, como salame, no sé. Para, toma bien, toma. Ahí, toma, amiga. Dale, que si no, Vin ya se lo comió. Vin. Se lo tragó. Este es el de amiga, vos ya te comiste el tuyo. Este ratón es el mismo que ustedes ven ahí, bastante vivito en ese video, pero miren lo que está ahora. Lo ama, o sea, le compramos otro parecido, no igual porque este vino con la ruedita esa. Y no, ella quiere este, se lo lleva a todos lados. A ver si lo mueve bien. ¿Quién vino acá? ¿Quién vino acá? ¿Quién quiere tirar el ratón? No, está dormido. Hola, ¿cómo están? Bueno, este vlog que estuvieron viendo lo dejé como un poco ahí en pausa, como verán, puse las fechas y hace como un mes que estoy grabando, un poco más, 2 meses. De hecho, la habrán visto a amiga re bebecita, ahora está re grande, a ver, la voy a traer. Acá la tienen. Miren qué belleza. No le gusta estar a upa, así que la vamos a dejar ser. Antes, cuando era bebé, estaba como todo el día arriba nuestro, pero ahora ya medio que se independizó, viste, la adolescencia. Arre. Bueno, fue un vlog un poco random de cosas que fui grabando en el último tiempo, pero no grabé tanto. Pasaron cosas en el transcurso de todo esto. Algunos sabrán de qué hablo, algunos no. No importa, no, no pasa nada. No le daremos importancia porque no la merece. Pero hoy pasó algo y yo estaba como impactada. Y ahora les voy a contar lo que pasó el día de hoy, que estoy como así, como todavía estoy en shock de lo que pasó. La cosa es la siguiente. Ayer Limay, un emprendimiento de ropa que yo sigo hace una banda y me encanta y tipo amo, mandaron un jean y un busito de corderito y los traigo. Traigo para que lo vean. Traía todo ella, ¿viste? Pero bueno, sí, si no, para no entienden de lo que hablo. Me mandaron este jean. ¿Tiene un corte? No, belleza, es así tipo recto. Se llama como dad. Es el corte de jean que yo siempre quise y nunca encontré. Y me mandaron este busito de corderito. Obviamente artificial, arre. Es una belleza, es súper calentito, tipo lo amo, lo amo. Bueno, y ayer me mandaron todo y el busito me había quedado chico. Entonces hoy tenía que hacer el cambio. Nada, les dije yo se los mando. Y aproveché y les quería hacer como un regalito, un detalle. Cuestión, me levanté todo, hice una torta, pues para que se enfríe más rápido dije, bueno, la llevo al balcón. Agarro la torta, viene Vin atrás mío porque Vin ve comida y quiere, ella es así. Viene Vin atrás mío y digo, no, quédate adentro porque me vas a comer la torta o la va a tirar o algo. Bueno, entonces lo que hice fue cerrar la puerta del balcón. Cuando cierro la puerta del balcón, escucho clic. Dije, no, no, debe ser mi imaginación, no puede ser que se haya cerrado la puerta del lado de afuera, pues no tiene sentido, o sea. Cuando la querés cerrar del lado de dentro no se cierra y se me cerró de afuera. Me mato. Efectivamente, intento abrir y se había cerrado la puerta. A todo esto yo no tenía el celular, no tenía nada, porque claramente, o sea, ¿quién va a llevar la torta al balcón con el celular? O sea, no, no, no tiene sentido. Así que nada, entré en pánico y dije, bueno, a ver, pensemos, ¿qué puedo hacer? En un momento así, solo se puede reír. Tengo la red, de última me tiro, arre. Tengo la puerta cerrada, no tengo celular. No tengo manera de llegar al departamento del lado porque tengo el lavadero y después recién ahí está el departamento del lado, que ni siquiera sé si hay alguien en el departamento del lado todo esto. Que bueno, rompo el vidrio. Ella ya, tipo extrema, rompiendo el vidrio. Después dije, no, para, no voy a romper el vidrio porque primero me voy a romper toda la mano. Y sí, hijo. Me puedo quedar sin mano y después va a ser un relío arreglar ese vidrio, ¿no? O sea, me quedé ahí y fue como, bueno, ya fue, grito ayuda, qué sé yo, y empecé, ayuda, ayuda. No, no, no. O sea, cuento, tipo, no sé.
Me doy cringe. Y nadie me respondía. Y después escucho el edificio al lado, o sea, no de este mismo edificio, sino el edificio al lado, dos chicos que me dijeron, hola, ¿qué te pasa? Y asomaron a la casa por el balcón y yo estaba, ay, me quedé encerrada, ¿qué sé? Doy gracias a que estaban esos chicos ahí porque fue como, si no estaban ellos, me quedaba hasta las 5 de la tarde que viene Julián de trabajar, acá encerrada en el balcón. Tenía que entregar la torta. Me tenían que llegar cosas, o sea, no era un día para quedarse encerrado en el balcón. Sin embargo, pasó. Digo, me quedé encerrada, no sé, podés buscar al encargado y pedirle que me abra, que llame un cerrajero, no sé. Me dice, sí, dale, bajo. Bueno, bajan, le dije el edificio que era porque estaba al lado, pero es como una cosa rara. O sea, es como que da, bueno, no sé, como que no es el edificio de al lado, sino era como de otro lado. Bueno, no sé, una cosa trambólica. No entendí. Le dije la dirección, le digo el piso en el que estaba yo, le digo, si ves al encargado, decirle que estoy encerrada, bla. Baja yo mientras tanto ahí en el columpio, al menos tenía el columpio como para entretenerme un poco. Ahí esperando me dice, che, no está el encargado yo. ¿Cómo que no está el encargado? Le digo, ay, bueno, ¿no me podés llamar un cerrajero vos? Le digo, sí, me dice. En el transcurso, no sé cómo pasó, que el encargado aparece también la chica de arriba y el encargado le dice, che, ¿puedo ir a tu piso para hablar con Belén, que se quedó encerrada? Entonces me habló del piso de arriba el encargado, me dijo, che, Belén, ¿qué te pasó? Y la puta madre, ¿qué me pasó? Me quedé encerrada. Entonces como que abrió la puerta de mi departamento con algo, una cosa trambólica, gracias a Dios funcionó y me abrió. O sea, fue tan fácil como hacer clic así y yo ya estaba salvada. En el transcurso yo agarraba ramas y hojas intentando pasarla por la puerta del balcón a ver si eso hacía que se abra, pero nada funcionaba. Las gatas, en lugar de ayudarme, se fueron a la mierda. O sea, vin, apenas me quedé encerrada, que golpeé así un cachito. Aparte, ¿para qué golpeé? ¿Entienden? O sea, ¿por qué golpeé? No sé. Pero bueno, en el momento no sabía qué hacer. ¡Criatura estúpida! Vin se fue a la verga. Mía dormía, tipo, ni bola. Y yo, tipo, estaba ahí, tipo, trabajando. O sea, desaparecí. No sé. Cuestión, por suerte salió todo bien, estuve como media hora, no estuve mucho, pero para mí fue como una banda de tiempo. Fue muy gracioso que grité ayuda, pero mantuve bastante bien la calma, lo cual estoy como... manejé bastante bien la situación, pero por suerte estaban los chicos del edificio al lado, por suerte apareció el portero de la nada, por suerte el portero pudo abrir la puerta con un artefacto misterioso de no sé qué. Y ahora siento que le debo cosas a todo el mundo. Es como que quiero decirle, quiero... De hecho, le dije mil veces gracias a los pibes de acá al lado, pero fue como, le quiero decir gracias de nuevo, le quiero, no sé, dar algo, un regalo, un obsequio, pero no sé quiénes son, no sé ni siquiera en qué edificio viven, porque no es el de al lado de mi casa, sino es el otro, así que no sé. No sé, fue todo como muy raro y siento que le debo cosas a las personas que me ayudaron en este día. Pero bueno, fue eso. O sea, no me pasaba algo así como hace muchísimo tiempo. De hecho, creo que nunca... De hecho, sí, me quedé encerrada varias veces. Por el otro día estaba en un probador. El otro día, literal, fue el otro día. Estaba en un probador de un local. Cerré la puerta con los ganchitos esos. Quise volver a abrir el ganchito y no se abría. Entonces, ahí sí tenía el celular y le dije a Julián, che, me quedé encerrada. Y vino Julián y me dice, ¿te quedaste encerrada? Sí, pero tú, te estoy diciendo que me quedé encerrada. Y le pregunta a la tipa del local, ¿tiene algún juego? Tenía que tirar el cosito para afuera y después abría. Bueno, en fin, eso fue fácil. Y también una vez me quedé encerrada en el baño de un colectivo. Y fue como, ¡ayuda también! No, creo que no quiero escuchar la palabra ayuda nunca más. Por suerte no soy claustrofóbica, porque encima me quedo encerrada en lugares chicos, tipo el baño del colectivo. Me quedé encerrada una vez en el baño de niño gordo, que lo conté en un vivo de por acá. Me quedé encerrada, bueno, en el probador de ese local, que era así, tipo, uno por uno, bueno, en el balcón. Es como, no estoy tan encerrada porque tiene aire, pero igual, es chiquito. Así que nada, encerrada en lugares. Pero nada, fue una anécdota graciosa, caótica, que terminó bien, por eso está bueno contarla. Tengan cuidado, no voy a cerrar la puerta nunca más. Y bueno, hay que enseñarle a las gatas a que me abran la puerta la próxima vez que me quedé encerrada. Nada, eso fue todo. No sé qué onda este vlog, qué pasó, qué, no sé. Cosas muy random, todo muy random, pero ustedes estaban por Instagram como locos y por acá también, diciéndome, queremos vlog de las gatas, quiero ver a las gatas, quiero ver a las gatas. Bueno, está bien, acá tenés a las gatas, 80.000 minutos de las gatas, espero que te guste. Y si te gustó, ya sabes qué hacer, dejar tu like, compartirlo, comentar y todas esas cosas, suscribirte si no estás suscrito, que se vienen un montón de videos. Ya vieron que tengo más comida de Estados Unidos para probar y ni siquiera terminé de subir los videos de la otra vez que me mandaron comida de Estados Unidos, así que es una locura todo. Así que nada, eso. Hay muchas cosas por hacer, muy poco tiempo, así que... ¿qué hago acá hablando con ustedes? 12 minutos. Me voy a trabajar. Gracias por estar ahí siempre, los quiero un montón, en serio. Gracias.